Respecto a, a Parshat Matot, ¿no? eh, quiero dejar claro aquí que no están escritos en la Torah de, de los detalles de, de que sucedieron en la historia del pueblo de Israel, la experiencia del pueblo de Israel, eh, no, no, no están allí por casualidad de, de ninguna manera sino que todas estas cosas están escritas tanto para que crezcamos espiritualmente como también hay un contenido profético dentro de cada parashá. Eh, moshe no es tan conocido como líder como es conocido como profeta se dice que no ha habido un profeta mayor que Moshe desde luego en nuestro caso en caso de nuestra comunidad nosotros solo encontramos un profeta mayor que Moshe cuando nosotros pensamos en Mashiach Yeshua ¿no? nuestra parasha empieza con se Seidinei Israel cuando se trata de las los viajes de vin israel entonces 42 jornadas es decir que en 40 años óigame bien 40 años de peregrinación en el desierto eh, les eh, ellos hicieron 42 jornadas no y, y empieza diciendo que eh, son las jornadas de las que salió eh, los salieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto y El Amaséibine Israel Yatsu. estas son las jornadas que de los hijos de Israel cuando salieron de Mitzray Y la verdad es que eh, en, en hebreo, en hebreo menciona dos palabras muy parecidas, muy parecidas. Eh, y estas palabras son, y están contenidas en el versículo, en el versículo primero de nuestra, de nuestra parasha. Mitzrayim y ellos salieron, salieron de su Mitzrayim. Si nosotros quitáramos las, las vocales, los, los necodote o puntos o signos que vienen debajo, nosotros encontraríamos que Metzarín y mitzerain son, se escriben igual con las mismas palabras. O sea, salieron de mitzerain de en medio de sus mitzarín, de en medio de sus aflicciones. Entonces la palabra aflicción y la palabra mitzraim, ellas tienen mucho que ver una con la otra. Pero eh, aquí es donde nosotros eh, nos dice respeto a nosotros, porque nos a, a, el hecho del pueblo de Israel ir parar en Mitzraim. El, el hecho del pueblo de Israel ir parar en Mitzraim. Era una profecía de lo que iba a suceder mucho tiempo después y empezó a suceder desde la división del reino en dos partes, el del norte y el del sur. Y después en el año del dominio Babilón, del dominio aspersa, del dominio romano, el pueblo de Israel fue disperso igual. Jacob fue parar en Mitzray. Entonces este lugar donde estamos y todos estos lugares donde están los judíos dispersos por todo el mundo, valiendo la oportunidad para decir que se calcula que hay cerca de nueve millones de judíos en Israel y los rabinos, sin contar con los judíos que no están en las sinagogas regulares, sino que están en comunidades mesiánicas, sin contar con estos judíos, que en el caso nuestro, dice que hay 50 millones de, de judíos en el mundo. Entonces, allá solo hay la quinta parte para ellos, o menos de la quinta parte. Pero la verdad es que allá no hay quizá ni el 10%. De todos los judíos que hay en el mundo, porque si fuéramos contar a contar toda la descendencia de Abraham que está esparcida y asimilada por todas las naciones, podríamos decir que el número que está en Eretz Israel es insignificante en comparación con el número que vive en la diáspora. Es decir, que el pueblo de Israel masivamente se encuentra en la diáspora, igual que yo y usted. Y esto es nuestro. Egipto, y Mitzray, y Matsrin significa angustia, tiempos difíciles, lugar de restricciones, lugar de opresiones, lugar de esclavitud. Y así como el pueblo de Israel se sentía esclavo en aquel lugar en Mitzray, nosotros nos sentimos también acá, porque porque tenemos que someternos a ciertas situaciones que se dan en este lugar de nuestra diáspora y cuánta opresión y restricciones nosotros tenemos que vencer. Es mucho más difícil vivir el judaísmo aquí que en Israel. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos que estar buscando dónde, cómo, cómo observar el Shabbat, cómo hacerlo. La mayoría de los, de los judíos en, en la diáspora se siente oprimido, se siente restringido de su libertad para observar el Shabbat. Y si no tienen la suerte de trabajar para judíos observantes, o en el caso del hermano que está allí, entonces, pues, qué dificultad será celebrar una festividad o celebrar el Shabbat. ¿No? Y, y ah, inclusive he visto casos de judíos, inclusive israelíes, aquí en la diáspora, que dicen: tú no, patrones que dicen: tú no estás en Israel, tú estás en la diáspora. Ajá. Y aquí es muy difícil guardar el Shabbat. ¿no? Aquí hay uno que trabaja para un judío que, que, que abre su negocio en Shabbat porque teme de que se no abra. Él se va de quiebra. Entonces, esta situación en la que vivimos, y nosotros, si usted, Baruch Hashem, puede hacer algo por guardar el Shabbat, celebrar las festividades, guardar el Shabbat de las cabezas de las festividades o convocaciones santas, cree Kodesh, entonces... Dígale Barú, Hashem, porque esto es importante. No todos están pudiendo hacer. Entonces, salieron de aquella situación y empezaron a peregrinar por el desierto. ¿Habían carreteros en aquel tiempo? Ciertamente que había. Inclusive antes de salir, dice que en todo libro de Éxodo se nos enseña de que había y era de conocimiento público, camino mucho más corto que el que tomó el pueblo de Israel por voluntad de Hashem, por liderazgo de Moshe, pero Hashem no los quiso llevar por allá porque no nos convenía. ¿Y qué, y qué nos convenía? Nos convenía que nos llevara por el desierto. Y estas conveniencias continúan en la actualidad. Usted y yo necesitamos para entrar en la tierra de nuestra herencia. Necesitamos nuestra experiencia de desierto también. ¿No? Ya fue hablado aquí cuando apenas empezamos el, el libro de Bamibar de que le da ver o me da ver, que es el verbo conjugado, el verbo hablar, Medaber y Midbar, y, o sea, hablar y desierto, tiene las mismas raíces, que no había otro lugar mejor para que Hashem tratara con nosotros y desarrollara en nosotros una experiencia que nos elevara como individuo y como pueblo a una estatura, a un nivel que nos permitiera entrar en la tierra que había prometido a nuestros padres. Entonces, solo para dar una pequeña idea de lo que quiero decir, y, y estoy dándome cuenta que para decir lo que tengo apuntado aquí, voy a necesitar de este servicio, el servicio de la tarde probablemente. O sea, que cada una de aquellos de aquellas jornadas, en la versión que leyó nuestro hermano, llama, llama de, um, a ver, aquí usó una, una palabra, travesías, o sea, travesías, o sea, jornadas por el desierto, tra, atravesando el desierto. Entonces, todas estas travesías variaban desde una semana hasta 19 años ¿qué le parece? o sea que en un lugar acamparon 19 años en otro lugar acamparon una semana otro lugar acamparon dos meses otro lugar dos semanas a uno cuando lee eso piensa así bueno, se iban de largo no habían estaciones estaciones eh, entonces, todas las estaciones eran iguales. No. Unas estaciones, eh, ellos pasaban una semana y otras dos, y otra un año, y otra 19 años. Ahora, voy a, voy a dejar eso un poco más, uh, un poco más eh, claro de aquí para adelante, el texto dice que todo hijo de Israel está en un confinamiento espiritual y desde allí hasta su liberación deben pasar 42 jornadas. Steps en inglés. Debe dar 42 pasos en español. Y así enseñaron los sabios. Todas y cada una de las generaciones del hombre debe considerarse a sí mismo como uno que salió de Mitzray. Yo y usted hemos, debemos considerarnos como un, un, uno que es parte de aquel montón de gente que salió de Mitzray. Ahora, ellos salieron físicamente. Israel experimentó la liberación en el Pesach, Maharat Pesach, o sea, en la tarde de Pesach. Eh, ellos experimentaron la liberación física, salieron físicamente de Egipto. Pero tomó 40 años para que Egipto saliera de ellos. La liberación espiritual tomó mucho más tiempo. Es decir, que cuando uno sale de una posición e inmerge en otra, como por ejemplo, sale de aquel formato donde estaban la mayoría y se lanza a sus raíces, pues eso puede acontecer físicamente en un solo día, el día de la decisión. Hasta aquí soporté. Ahí da el salto. Pero puede, puede tomar eso un tiempo, puede tomar un año, dos años, diez años. En el caso de Israel, tomó algunos hasta diecinueve años. O sea, a todo el pueblo de Israel en un determinado lugar, según los expertos. Entonces, esto nosotros lo estamos viviendo. Estos 42 viajes. Cuenta la historia de cada judío y, y cada uno que se une a ese olivo bueno, ¿no? Que sale del sistema de la esclavitud de este mundo y es rescatado de él tanto física como mentalmente y paso a paso va avanzando, va avanzando, va avanzando. Bueno, eh, déjame saltar aquí algunas cosas. Pero quiero, quiero ver si dejo claro aquí que a veces tenemos que pensar retrospectivamente, retrospectivamente para recordar que los pecados tienen consecuencia y que un pecado lleva al otro. Sin temor de Hashem, nosotros no tendríamos ninguna garantía de perpetuidad. Ni siquiera Israel, que, ya que está escrito que sin ningún arma los medianitas le vencieron y mataron 24 mil. Imagínense, el pueblo de Israel necesitó aquella experiencia que estudiamos semana pasada, cual de enfrentarse al pecado y después... Cuando ellos se levantaron de aquello y el, la, el nivel espiritual del pueblo de Israel subió después de aquella experiencia, aquellas derrotas, ellos hicieron guerra contra los mismos que mataron 24 mil, los mismos que provocaron la muerte de 24 mil en un día. Ellos hicieron una guerra en la que terminó completamente con el pueblo de Madián. Y no murió ni un soldado. O sea, una guerra en la que mueren pocos soldados ya es considerado una guerra victoriosa. Pero imagínense, ellos subieron, se elevaron espiritualmente después de aquello. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando somos expuestos a tentación, somos expuestos al pecado. Seja que caigamos, seja que casi caigamos, seja que não caigamos o que veamos outros cair, nosotros adquirimos uma experiência que mais adelante nos vai servir. Así que não, não te desanimes se has caído alguma vez em qualquer de las coisas que nosotros podamos meditar en esta tarde, porque aún cayendo, cuando Israel levanta es como levantar de entre los muertos. Rab Shaul menciona algo así cuando dice si cayendo Israel fue de bendición para las naciones, cuánto más cuando se levanta. O sea, estas experiencias que tuvieron en el desierto iba elevando el, el Israel a un grado de experiencia y a un grado de espiritualidad y a un grado de acercanía a Hashem que es notable en toda la escritura cómo cambiaba la cosa. Imagínense, va, va a enfrentarse con Adán y mueren 24 mil delante de unas muchachas indefensas y caen vergonzosamente en pecado esa parte triste que nos que, que, que consta en nuestra historia como pueblo de israel pero en uh, otro enfrentamiento con los marianitas los extermina completamente entonces cuando usted ve moshe diciendo al pueblo uh, al pueblo de israel Mátalos a todos, mátalos a todos, mátalos a todos. No lo tomes como un mensaje de violencia, no. Primero era un tiempo de guerra física realmente. Que si Israel no, no pusiera fuerza y valor en la batalla, hubiera acabado. Porque era un pueblo queriendo destruir al otro. Entonces Hashem dice... Ustedes tienen que exterminarlos. Ahora, ¿qué esto qué tenemos nosotros que ver con esto? Es que cuando vencemos nuestros enemigos, nosotros tenemos que exterminarlos por completo. Tenemos que borrarlos del mapa. Y no estoy hablando de personas, estoy hablando de los enemigos personales nuestros. Aquellas debilidades o aquellas situaciones que somos expuestos y que muchas veces hemos perdido, hemos perdido la batalla. Estos enemigos tienen que ser extirpados completamente. Y pueden ser porque Hashem cobraba eso del pueblo de Israel. Por otro lado, por otro lado. Eh, um, hay un secreto escondido dentro de las 42, dentro de las 42 eh, jornadas que Israel tuvo que enfrentarse o tuvo que experimentar, tuvo que sentir en carne propia y que nosotros también. Tenemos que pasar por eso si queremos, porque es profecía. Eso tiene que cumplir en nosotros. Entonces, Israel y nosotros en aquel tiempo y nosotros hoy, cada uno de nosotros, usted que está ahí escuchándome, ¿no? Nosotros también tenemos nuestra salida de Mitzray y queremos salir de, de ese Mitzray. Entonces, hay un secreto en esas 42, porque esos 42 por ejemplo, cuando nosotros cuando nosotros eh, escribimos en, en hebreo de aquí, Israel partió para acá para decir desde aquí, por ejemplo, eh, eh, digamos, vamos a decir así, partieron de los montes de Arabín y acamparon en la llanura de Moab. Entonces, de aquí llegaron aquí. Esto, las primeras letras de estas dos palabras en hebreo, mi, tal lugar, llegaron de tal lugar. Entonces, la mem y la bet de, 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 de hebreo. Significa en Gematria el número 42, lo cual que está contribuyendo para que llamando la atención del estudiante de la Torah que 42 no es un número al azar. No es que este va, va a ser 20, ese va a ser 18, aquel va a ser 30, ese va a ser 29, ese va a ser solo 10. No. Es que todos vamos a tener que pasar por las 42 etapas para llegar a donde hay que llegar para tener méritos, para entrar allá. Bueno, méritos entre comillas. Eh, otra cosa, otro secreto escondido. Eh, usted sabe cuando Hashem dice para Moshe así, vaya a buscar a mi pueblo en Egipto. Moshe está en Madian. Moshe está en el monte, delante de la zarza. Ah, y Moshe le pregunta así, ¿y cuál es? Si yo llego allá y digo, yo fui criado en una cultura egipcia. Yo conozco nombres de muchos dioses. Si yo llego para el pueblo de Israel y digo, Dios me ha mandado, ellos van a preguntar, ¿y qué Dios te ha mandado? ¿Cómo es su nombre para ver si confía en mensaje que yo voy llevando o no. ¿Qué nombre yo digo? Diga, Iye te ha mandado, ¿no? El, el, soy el que soy te ha mandado. O, más literalmente, seré el que seré, ¿no? Iye es como decir, contando el valor numérico de las letras, es como 21. Pero Hashem dice, Iye otro IE, otro 21, vea, tiene 42 también. Usted no sabe cómo los estudiosos eruditos de la Torá en hebreo, no es que estaban estudiando Torá con Reina Valera, pues no, estaba estudiando Torá con hebreo, ¿no? Porque se puede estudiar Torá también con Reina Valera y se puede llegar a una infinidad de sectas, ¿no? Pero ellos, hasta esto ellos encontraron. ¿Cuánto valor numérico tiene en I, ¿no? Yie, por ejemplo, Yud, Hei, Yud, Hei, más Te ha mandado. Ie Masheie. 21. Wow, 21. Habló dos veces. 42. Las 42 jornadas del pueblo de Israel. wow hay que volver a estudiarla, hay que volver a estudiar. Esto, esto nos enseña que 42 está muy conectado con el Eterno, con el Creador, con la creación. Entonces, cuando un alma desciende y se convierte en un ser humano, un ser humano, debe pasar por estas 42 horas. Etapas de ascensión, 42 eh, etapas en las que, en lenguaje de los sabios, la bestia, es decir, nuestra inclinación del mal y las fuerzas del otro lado que gobiernan en este desierto, es una expresión del Zohar. Sin, sin ánimo de ninguno de saltar, pero e ellos interpretaron así la bestia que salió de Egipto. Muy pesado, ¿no? Sí. Se va avanzando, se va dejando disciplinar, se va dejando adiestrar, se va dejando cambiar eh, y, y, y va progresando, va asumiendo escalas progresiva va trayendo un poco más de santidad para sí mismo como para el mundo y la comunidad donde está el, el versículo famoso que se que se lee mucho en servicios de números capítulo diez versículo treinta y cinco que sucedió que cuando el arca alzaba Moisés decía levántate hacen cuando por ejemplo se movía la nube entonces Moisés eh, hacía que el arca tomara rumbo a, y todos iban atrás. Entonces Moshe dice, levántate Hashem y sé esparcido sus enemigos y los que te odian huyan de delante de ti. Estos enemigos que se han esparcido en el desierto cuando el arca avanzaba, los sabios han entendido. Como estas cosas que nos llevan a cometer pecado, cosas a las que salimos de Egipto vulnerables a ellas. El primer pecado, las murmuraciones, luego la, la tardía, tardanza de Moshe bajando del, del monte, eh, eh, la, eh, la creación del becerro de oro y cuántas otras cosas. Entonces, en esto, esto no es solo un viaje espiritual sino también es una jornada colectiva que afecta a cada uno de nosotros la, la nube se movía y el pueblo salía como quien dice así en esta jornada digamos la vigésima primera el pueblo va a aprender a superar tal área de su vida. Pero para superar el área de, de su vida, esta área específicamente, no toma solamente una semana, toma un año. Entonces ellos tenían que lidiar con aquello un año y que eso y que aquello hasta superar aquello, superó aquello, entonces puede ser enviado al próximo step. Bueno, otro misterio que hay en el número 42, eh, que han encontrado en la Torá, es que cuando Faraón contó su sueño, contó tantas veces, y, y, y Joseph tuvo que repetir tantas veces, que si contar cada una, son 42, vea que todo está, está, está conectado, por ejemplo, la primera salida de ellos partieron de Ramsés, el versículo 3 del que nosotros leamos, leí, leímos, um, y dice, partieron de Ramsés, el primer nombre de la lista, el primer lugar de donde salieron hacia otro lugar, ¿no? Y Ramis significa maldad y derretimiento. O sea, cada uno de estos lugares representaba una, 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 una situación un, que distanciaba el pueblo de Hashem. Entonces, y, y Ra, mis es, es Ra, diga conmigo, Ra. No, ahora diga, la shon, Ha Ra. Ahora sabe lo que es Ra, ¿se acuerda? No, maldad. Ahora, Masas, diga conmigo, Masas. Es derretimiento. Entonces vea como eh, el pueblo, de dónde salió, hacia dónde va. A Sukkot, que quiere decir pues, lo mismo que la fiesta de Sukkot, el, el, el campamento, el lugar, la cabaña, ¿no? Pues bien, eh, podría, por ejemplo, decir que tanto Ramises como Nefesh, que quiere decir alma, tiene la misma gematra. Entonces, al salir del Ra mal, masas eh, eh, derretimiento entonces salir de este lugar eh, tiene el trae el beneficio a nuestras almas y no es solo una cuestión de que salió de un lugar que significa algo específicamente sino que al salir se eleva entonces ahora déjame decir saltando les hablé del primer lugar de donde salieron ahora les voy a hablar del último lugar donde llegaron de todas las 42 llegaron a jericó algunos de ustedes hasta conocen la ciudad de jericó algunos ya fueron a la ciudad de jericó usted ya fue también a la ciudad de Jerico. entró alguna vez en la ciudad de jericó no sé usted fue a israel no fue así no sabe lo que es jericó ahora ¿Qué quiere decir la palabra Jericó? Que es la última jornada, porque yo ya sé de dónde me sacaron. De un lugar malo, de un lugar donde soy quebrantado y derretido. Ahora, saltemos todas las 41 próximas y vamos a la número 42. Jericó. Diga conmigo, Jericho. Este es el nombre original de la palabra. Ahora, ahora. ¿Sabe lo que quiere decir Yerijo? Es impresionante esta semana recién puse atención en eso. Viene de la palabra Reach. Reach va Jericho. O sea, su olor. Su olor. Es como decir en hebreo eh, en aquel tiempo ellos llegaron a recuperar su olor, porque la derrotaron. ¿Derrotaron o no derrotaron? Y Derrotaron haciendo mucho esfuerzo. No. Derrotaron con qué? Con solo el poder de la palabra. Oiga. Y tiene mucho que ver con esta. ¿Por qué? Gritaron, tocaron shofar y andaron y no. No dispararon una sola flecha, no tiraron una sola piedra. Nadie tuvo que llevar martillo y combo para, para derrumbar ningún muro. Y recuperaron su olor. El rabino, el rabino Shaul de Tars, usted sabe de quién estoy hablando, Rab Shaul, él dijo, él, él, dijo, él dijo en un versículo, mas Elohim. Dijo a la comunidad de Corinto en su segunda carta, en sus, en sus primeras palabras, sus primeras, no la primera, sus primeras. Mas a Elohim gracias, el cual hace que siempre triunfemos en el Mashiach Yeshua y manifiesta el grato dolor de su conocimiento en nosotros. Dice, dice en los la literatura judía como el el zohar y, y otros libros del judaísmo que cuando Mashiach venga él huele a un pecador así y él ya puede juzgarlo así ellos llegaron a esa conclusión no leyendo este versículo de, de de Rab Shaul, sino que Rab Shaul los leyó a ellos ¿no? y, lo, y lo transcribe de esa forma. Entonces, hay personas que no se dan cuenta, y no voy a decir eso para ofender a nadie, pero hay personas que vuelven del cristianismo a las raíces, pero cuando usted se acerca a ellos, ellos huelen a Roma todavía. Y toma año para años para perder ese mal olor. Ellos hablan con el vocabulario romano. Ellos actúan hasta la manera de saludar. A veces hasta la manera de caminar. Cosa que cuando ellos se acercan a un, a un judío de esos bien centrada en la observancia del judaísmo, sus es todo, de blanco y negro, sombrero caro. ¿sabes? Sí. Uh, dice, Shabbat Shalom. Y es tremendo lunes. ¿no? <laughs> <laughs> Mira, Sir. <laughs> ¿De qué iglesia eres? <laughs> No, me he vuelto a mis raíces. Se escuchó un rabino hablando eso acá en nuestra ciudad. No voy a decir el nombre. Todos ya saben quiénes quién son de nuestra congregación. Ellos dicen Shabbat Shalom todos los días, domingo Shabbat Shalom. Podría economizar y decir solo Shalom, pero esto es lo de menos. Actúa como si estuviera todavía en Mitzray, actúa como. Huele. entonces el olor viene en la última el último step el olor es nítido huele realmente a pueblo de Israel en su último step yo a veces ah, yo quiero hablar aquí algo que no puedo dejar de decir. Antes de lanzarnos a poder entender todas las jornadas del desierto, ya hablé aquí que el 42 tiene, está por todo lado en, Israel, en, en, en la escritura, sin contar un nombre largo que los rabinos cabalistas, yo no quiero meterme por esa área, han encontrado un nombre para Hashem de 42 letras. Pero eh, es bueno saber eh, cuánto de estas jornadas en el desierto tiene que ver con cada uno de nosotros. Un poquito de esto para que nos quede. Vea, nadie de los tres millones de personas que estaban peregrinando por el desierto, andando con la meta de llegar a la tierra de Israel. Nadie sabía cuándo el pueblo dejaría atrás el estepe actual. Nadie sabía. Ni siquiera de la primera vez, solo supieron cuando Hashem reveló y dijo, van a salir mañana. Esta noche van a pasar comiendo pan sin levadura y la carne del cordero con hierbas amargas y la sangre del cordero en los dinteles de la puerta. Pero ahí cuando llegaron a un lugar, ellos no sabía cuándo vamos a salir de aquí. La forma de montar la carpa tenía que ser no sé si lo hago como para pasar un mes o si lo hago como para desmontar mañana. O si lo hago para pasar un año, es diferente la manera como yo construyo un azúcar, un tabernáculo, una tienda. Si sé que voy a pasar aquí dos años, pues entonces lo voy a hacer bien fuertecito y voy a cubrirla bien cubiertito, voy a hacer algo más esmerado. Mas, ¿qué si mañana la nube se mueve? ¿Cómo lo hago, Moshe? Moshe dice, no tengo la mínima idea. Todo va a depender de nosotros. Si lo que tenemos que aprender y superar en este step, lo superamos en una hora, puede hacer que la nube se mueva en una hora. Pero si requiere por causa de nosotros mismos que nos quedemos un mes, nos quedaremos un mes. Y si un mes no fue suficiente, nos va a tener aquí. Hashem con varias experiencias hasta que estemos listos para el próximo step. No sé si usted me entiende. En realidad tiene que ver con el ascenso. Cada uno de nosotros, como individuo, o cada comunidad, como comunidad, o, o todo el pueblo de Israel, el no, no tenía que aguantar no en, en Brasil se dice así los brasileños tienen un, un refrán que dice así es un jeitinho brasileiro o sea aquella manera brasileira de resolver pero ya en el en, la, en el medio hispano yo no sé si hay eso pero la gente dice, es cuestión de una palanquita no y a veces me parece ver que que la, la gente está queriendo ya avanzar, ya quiere avanzar. Llegó ayer, eh, hubiera querido ser rabino, hubiera querido ser un anciano de la congregación, hubiera querido ya estar haciendo esto o aquello. Y parece, parece que veo en mis imaginaciones, yo sí, si, si a, veces, a veces doy renda suelta a mi imaginación para, para entender mejor las cosas, ¿no? Yo pues, parece que hay gente ahí, un, un, una esquina del campamento, y la gente está así en la nube. A veces la nube anda, a veces la nube anda. O espera que alguien le dé un empujoncito. No hay esto. No contaba el pueblo que Moshe pudiera hacer semejante cosa. Ve, Está soplando un viento fuerte en ese desierto, pero la nube no se mueve, no se mueve. Entonces. Es porque Hashem quiere que tú pases por ese viento y tú aprendas de ese viento y la nube nos va a mover hasta que nos salimos de esa etapa espiritualmente y nos alzamos a la etapa siguiente. Nadie va a poder mover la nube. Era la nube que determinaba cuánto tiempo uno iba a quedar allí, ¿no? Eh, eh, una cierta vez se quedó 19 años, según la mayoría de los rabinos. Entonces, otra cosa es, antes de llegar a Canaán o la tierra prometida, o de recibir la herencia que Hashem nos prometió, o ver cumplida la promesa de Hashem para su pueblo y desde luego para cada uno de nosotros, ellos tenían que pasar por varias experiencias y asimismo probar. Milagro tras milagro para conocer al eterno. ¿Cómo voy a ministrar del eterno? ¿Cómo voy a ser un maestro? Si aún ni conozco el poder que él tiene. Y si conozco es solamente por lo que está escrito en una hoja de papel y en un libro. Apenas oí hablar, leí sobre eso, pero nunca he experimentado ningún milagro en mi vida. Y Hashem está haciendo milagros. En cada lugar, imagínense hermano, el agua estaba, había agua, pero el agua era amarga. Y necesitaba un milagro para endulzar el agua para que sea bebible. Entonces, más adelante, se acaba esto, el agua se quedó allí, ahora ellos se van más adelante, se acabó toda la provisión de agua. No, golpea la roca y la roca va y salta agua. ¡Wow! ¡Qué milagro! ¿Se da cuenta? Pues acabó también la, la provisión. No se preocupe, Hashem va a mandar. Ay, pero bueno, fuera así, no solo mandara maná, que de vez en cuando tuviera misericordia de nosotros y nos diera la oportunidad de comer carnecita, una avecita. Entonces le va a mandar cordornice. Y más adelante eh, muere Miriam y se acaba el agua de la fuente que le seguía. Eso era otro milagro. Porque el agua le seguía. Necesita esa experiencia. Necesita conocer a Hashem como un Dios proveedor. Que no me va a faltar nada. ¿Cómo, ¿Cómo voy a esperar? ¿O una comunidad va a esperar? ¿Cómo se va a esperar? ¿Cómo el cielo puede esperar que yo y usted diezme? Si ni siquiera aún se conoce, si alguno no conoce que Hashem es el Dios que hace milagros, que hace providencia. Porque si no, 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 no puedo hacerlo. ¿Y por qué no puede? Porque no voy a tener. Me va a hacer falta. Entonces, tenía que conocer a Hashem como el Dios que va supliendo todo por el camino, que nadie se va a morir de hambre en 40 años en el desierto. Porque vamos a tener donde sembrar y cosechar. No! Él va a proveer todo. Entonces, no, no, no participa de esa experiencia. No va a poder servir a no, no puede entrar. ¿Por qué murieron en 40 años la gente? Que salió adulta de Israel, de, de Mitzray. ¿Y por qué no entraron? Porque no estaban en capacidad. No reunían, entre comillas, méritos para hacerlo. Si ellos no aprendieran aquellas lecciones, no podían entrar. No podían conquistar la tierra, inclusive. Entonces era necesario. Otra cosa, antes de que vayamos, que recibamos nuestra herencia, tenía que pasar por estas experiencias y mismo probar cada milagro de Hashem y iba realizando durante el peregrinaje. Y esta experiencia y el conocimiento que estos milagros iban proporcionando determinaría cuando nosotros ya dejamos ese lugar para entrar en el otro. Y, y valga de paso para decir que Hashem está haciendo milagros a cada momento. Estas experiencias son muy importantes, muy importantes.